Bueno, buenos días. Mi nombre es Lenzo y voy a empezar aquí con la charla que tenemos acerca de anatomía de la pared abdominal. Siguiente. Entonces, para empezar, como primer ítem, tenemos lo que es la anatomía de la pared. Dale, siguiente. Esta pared pues va a estar limitada tanto por componentes óseos como por componentes musculares, tanto a posterior, inferior y superior. En la parte de los huesos, pues la parte posterior va a estar dada por las vértebras lumbares y sus discos intervertebrales. La parte inferior vamos a tener la amplia superficie de los huesos pélvicos. Y hacia superior va a estar dada por el arco costal, la apófisis sifoides y la... Lo que sería el arco y los cartílagos costales de la onceava y la doceava, y a lo que va a ser los músculos, que es en lo que voy a hacer más énfasis en la exposición. Hacia posterior está el cuadrado lumbar, el psoas mayor y el músculo ilíaco, aunque esos van a estar más hacia el componente de lo que es la musculatura de la espalda. Y lo que es hacia lateral y anterior, que ya son más de la pared abdominal, tenemos el transverso del abdomen, los oblicuos internos y externos, y tenemos el recto del abdomen y el músculo piramidalis hacia anterior. Siguiente. Entonces, lo que son la pared abdominal por capas, vamos a empezar la piel, seguido de las fases superficiales, los músculos, la fascia extraperitoneal, y vamos a tener un peritoneo parietal y visceral. Siguiente. Entonces, siguiendo de la piel, vamos a tener la fascia superficial. Esta fascia va a estar delimitada, bueno, va a tener un punto de referencia más bien, que va a ser más o menos a nivel del ombligo, en donde por encima va a estar... En su mayoría conformado por tejido conjuntivo graso, y por debajo va a estar dividida en dos componentes, una más membranosa y otra más mu muscular y fibrosa. Dale, siguiente. Entonces, lo que les decía, la capa que va a estar hacia anterior, vamos a tener esta fascia de Camper, y por debajo vamos a tener una fascia membranosa de escarpa. La primera, la fascia de Camper, en lo que son hombres, va a estar continuada en el pubis, con una conformación más muscular y fibrosa, que en hombres se va a continuar en el escroto formando una membrana llamada la membrana de Dartos, y en el caso de las mujeres se va a continuar en los labios mayores, ya propiamente hasta fusionarse con lo que va a ser la fascia del músculo femoral. Y lo que es la fascia de escarpa, pues va a ser una membrana más profunda que la de Camper, y va a ocurrir lo mismo, va a generar un recubrimiento tanto en escroto como en labios mayores hasta continuarse con la fascia lata del muslo. Siguiente. Ahora, hablando de los músculos anterolaterales que más nos concierne, vamos a tener tres músculos planos o laterales, y dos músculos verticales o anteriores. Siguiente. Entonces, hablando de los músculos, el primero, el más externo, va a ser el músculo oblicuo interno, perdón, externo. Este pues, va a tener un origen de las prolongaciones musculares de las últimas ocho costillas, y este va a venir a insertarse en lo que es el labio lateral de la cresta ilíaca.
Este tiene, dale siguiente. Este músculo va a tener su importancia en la aponeurosis, que lo termina debido a que en la cresta ilíaca, desde la espina ilíaca superior hasta el sínfisis del pubis, su aponeurosis va a sufrir un enrollamiento sobre sí, dando origen a lo que es el ligamento inguinal. Dale siguiente. Además de este ligamento inguinal, se va a generar un ligamento lacunar que va desde este ligamento inguinal hasta el reborde pectilíneo, en donde en este reborde también se va a generar el ligamento pectilíneo. Aunque esto tiene mayor importancia debido a que por este anillo conducto femoral o crural, pues vamos a tener el paso de un gran paquete vascular nervioso, y también es de gran importancia en lo que son las hernias. Dale siguiente. Ahora sí, sigue con el músculo oblicuo interno y transverso. Ah, me faltaba mencionarles también el extraperitoneo. Siguiente. Dale el siguiente. Bueno, esta es la. Sí, era una tabla resumen de lo que son los músculos y las capas que le siguen. A esos músculos, como le decía, viene la capa extraperitoneal, que hacia anterior la vamos a denominar preperitoneal, y por detrás de esta, hacia posterior, nos va a estar delimitando lo que es la zona retroperitoneal. Y justo por debajo de esta vamos a tener el peritoneo, una capa también, una fina membrana serosa que va a recubrir las paredes de la cavidad abdominal. Puede estar en la pared, hablándose de peritoneo parietal, o puede estar recubriendo total o parcialmente los órganos, donde lo vamos a llamar un peritoneo visceral. Dale siguiente. Siguiente. Bueno, ahora hablando de la inervación de lo que es la pared abdominal, tenemos que para piel y músculos de la pared anterolateral vamos a tener nervios raquídeos de T7 a L1, donde esos ramos anteriores van a tener una dirección posteroanterior, y dando ramos cutáneos laterales y anteriores. Dale siguiente. Esto para la inervación sensitiva, pues como vemos en la imagen, estos son los dermatomas de la pared del abdomen. Siguiente. Y en cuanto a la irrigación, vamos a tener que para adelante la pared anterolateral, en su capa superficial, tenemos de las arterias mamaria interna y de las arterias femorales, dando ramas musculofrénicas y las epigástricas superficiales. Y más hacia profundo, tenemos también de la mamaria interna, dando epigástricas superficiales, tenemos las arterias intercostales y subcostales, y tenemos ramas de la ilíaca externa, como son las arterias epigástricas inferiores y la circunfleja profunda. Dale siguiente. Bueno, y eso era en el plano, una imagen en el plano profundo, y en el plano más superficial, estos vasos, la arteria epigástrica inferior y la circunfleja profunda, que se pueden visualizar más en campos quirúrgicos, pues van a ser también, ¿cómo decirlo?, zonas límites o de referencias para las patologías como las hernias. Siguiente. Bueno, entonces continuaremos con el aparato genital femenino. Este aparato genital femenino, pues es muy importante ya que condiciona unos fenómenos biológicos que
digamos que van a resaltar o nos van a facilitar la comprensión del ser humano, como bien son la sexualidad y la reproducción. Entonces, pues acá podemos ver los órganos y estructuras genitales en base pues a su posición anatómica. Entonces, vemos los genitales externos como monte Venus, labios mayores y menores, clítoris y el vestíbulo. Y entre los órganos internos, la vagina, el útero, las trompas de Falopio y los ovarios. Además, pues también hay unas glándulas genitales auxiliares, que son las glándulas vestibulares y periuretrales. Pues vamos a iniciar hablando de los genitales externos. Entonces, la vulva. Cuando hablamos de la vulva, pues no nos estamos refiriendo como a un órgano en específico, sino a toda esta zona anatómica femenina que va a estar delimitada hacia atrás por el ano y hacia los lados por los pliegues y glúteo inguinales, hacia el interior por el cuerpo del himen y hacia adelante o hacia anterior por el monte púbico, también se le conoce como monte de Venus. Dentro de esta pues zona anatómica o vulva vamos a encontrar diversas estructuras que van a incluir propiamente el monte de Venus, los labios mayores y los labios menores, el vestíbulo vulvar, los bulbos vestíbulo-vaginales, el meato uretral, el himen y pues unas glandulitas que vamos a ver que van a estar por acá. El monte Venus en sí, o también llamado pues monte del pubis, es una eminencia que está redondeada, que se encuentra pues, por delante de la sínfisis del pubis y va a estar formado pues, por tejido adiposo que lo va a recubrir la piel con vello pubiano y sirve pues, para proteger a los órganos internos y amortiguar pues, el contacto entre el hombre y la mujer durante el coito. Este vello pubiano pues, realmente cumple como la misma función de las cejas, ¿no? O sea, ser como un filtro o una pared entregamos el sudor y demás líquidos que para que no pasen pues directamente al globo ocular, entonces él hace lo mismo. Con referente al vestíbulo vaginal, pues es el homólogo en el hombre de la uretra membranosa y es esa porción de la vulva que se extiende desde la superficie exterior del himen y está delimitada hacia adelante por lo que es el frenillo del clítoris, hacia anterior y lateral por los labios mayores y hacia posterior y hacia lateral por la línea de Hart, que pues ya está medial a los labios mayores. El vestíbulo pues encuentra un epitelio que en su mayor parte pues va a ser plano estratificado sin estrato córneo. Además de la abertura, como vemos acá, además de la abertura vaginal y del meato uretral, pues en el vestíbulo vamos a hallar la salida de las glándulas vestibulares mayores, así como la salida de los conductos periuretrales o de Schwann. Estas glándulas vestibulares mayores pues son las glándulas de Bartholin. Están constituidas pues, por elementos glandulares tubulo-alveolares, están en ambos lados, localizados hacia posterior y hacia lateral de la vulva. Y las glándulas periuretrales o también llamadas de Schwann, que sería en el hombre el homólogo a la próstata, se van a comunicar con el vestíbulo por unas aberturas pareadas que se encuentran, pues como vemos acá, muy cercanas a la uretra. Y estas glándulas van a contener epitelio cilíndrico pseudoestratificado que va a colaborar o a contribuir con la secreción de moco. Referente a los labios mayores, en el hombre sería el homólogo al escroto. Son, como vemos acá en la imagen, dos pliegues grandes de piel que en el interior pues, van a estar constituidos de tejido adiposo subcutáneo, van a dirigirse hacia abajo y hacia atrás desde pues, el monte del pubis. Entonces, durante la pubertad, pues estas superficies externas, estos labios, quedan revestidos de piel pigmentadas que contienen glándulas sebáceas y sudoríparas y además pues, son recubiertas por el vello pubiano.
Los labios menores serían en el hombre, su homólogo a la uretra esponjosa, y ya son dos pliegues bastante delgados que, como vemos, no van a contener tejido adiposo ni están recubiertos por el vello. Van a encontrarse entre los labios mayores y rodean el vestíbulo, todo el vestíbulo de la vagina. En las mujeres jóvenes y que no tengan hijos, pues habitualmente los labios menores van a estar recubiertos por los labios mayores, como en esta figura. Y en las mujeres que han tenido hijos, pues los labios menores pues tienden a protruir a través de los labios mayores, como vemos en esta figura. El clítoris es el homólogo al pene. Entonces, como vemos, es un órgano pequeño, en forma cilíndrica, que va a estar compuesto por tejido eréctil, que al igual que el pene, pues se agranda al rellenarse de sangre durante la excitación sexual. Es pequeño, de unos 2 a 3 centímetros de longitud, y está localizado entre los extremos anteriores de los labios menores. El glande del clítoris, pues es la parte más expuesta del mismo y es pues muy sensitivo, igual que como pues sucede en el glande del pene. Y esa porción de los labios menores que rodea el clítoris es lo que se conoce como el nombre de prepucio, pues del clítoris. Ahora vamos a continuar con los genitales internos. La vagina pues es un tubo músculo membranoso que se va a extender desde el cuello del útero hasta el vestíbulo de la vagina. Esto va a servir pues como conducto excretor para el líquido menstrual. También forma la porción inferior del canal pélvico o el canal del parto. Recibe el pene y pues la eyaculación durante el coito. La mucosa pues de la vagina tiene grandes reservas de glucógeno que lo que va a provocar es que va a provocar un ambiente ácido que por un lado dificulta el crecimiento de bacterias, pero también va a resultar agresivo para los espermatozoides. Entonces los componentes acá alcalinos del semen secretado, sobre todo pues por las vesículas seminales, van a elevar ese pH del fluido de la vagina y así pues va a resultar menos agresivos para los espermatozoides. En la pared anterior, la vagina tiene unos 6 a 8 centímetros de longitud y en su pared posterior tiene unos 7 a 10 centímetros y pues están en contacto entre sí en las condiciones normales. Referente pues a la vasculatura de la vagina, para hablar de la misma, pues se divide en dos porciones. Una porción superior, que es a través de las arterias uterinas, y la porción media e inferior, que es a través de las arterias vaginales, que derivan de la arteria rectal media y de la arteria pudenda interna. Referente pues a la parte venosa, de las venas pues forman los plexos venosos vaginales a lo largo de las caras laterales de la vagina y dentro de la mucosa vaginal. Y respecto a la inervación, pues los nervios para la mayor parte de la vagina van a derivar del plexo uterovaginal, que va a estar situado con la arteria uterina entre las capas de ligamento ancho del útero. Este pues plexo es una extensión del plexo hipogástrico inferior. Lo importante aquí es que solo el 25 al 25, del 20 al 25% de esa porción inferior de la vagina es somático en términos pues, de inervación. Entonces, la inervación de esa porción inferior va a provenir de la rama perineal profunda y del nervio pudendo, y solo sería esta parte de la vagina la que va a contar con una inervación somática simpática que va a ser sensible, perdón, tanto al tacto como a la temperatura. Un segundito.
Bueno, continuando con los órganos genitales internos femeninos, pues la siguiente estructura que encontramos es el útero. El útero es una estructura con una masa muscular que en promedio mide aproximadamente 8 centímetros de longitud y 5 centímetros de ancho. Se describe con una forma de cono aplanado, cuya base pues va a ser superior y cuyo vértice va a estar orientado hacia inferior. Cuando vemos la estructura general del útero, pues la podemos dividir en varias secciones, las cuales son el fondo, que va a ser la porción más superior, y esta va a colindar con la entrada hacia las trompas uterinas. Siguiendo con el cuerpo, pues vamos a ver de que este va a tener dos caras, una anterior o vesical y una posterior o intestinal. La anterior, pues va a estar más orientada hacia inferior y la posterior hacia superior. Vamos a contar también con dos bordes, los bordes laterales, cuya pues importancia más significativa es que van a servir como punto de inserción para el ligamento ancho del útero. El útero, pues en este punto, pues el cuerpo va pues, a contener lo que es la cavidad uterina y pues va a ser el principal sitio para alojar el feto durante la gestación. La siguiente estructura que encontramos es el istmo, que pues, es una estructura de aproximadamente 1 centímetro de longitud y va a ser el punto intermedio entre el cuello y el cuerpo. En esta sección, pues, lo más importante que encontramos es el orificio interno del útero, que va a ser pues, un punto de transición entre la cavidad pues, aplanada del cuerpo uterino y una cavidad pues, más tubular que encontramos a nivel del cuello. Finalmente, pues llegando al cuello, pues esta va a ser una estructura de un promedio entre 0.8 y 1.2 centímetros de largo y 2 y 2 centímetros y medio de ancho. Esta porción, pues va a tener una porción que va a estar por encima, pues, de la vagina, una porción supravaginal que va a estar escondida y una que va a protruir hacia el conducto vaginal, que pues, va a ser donde encontremos el orificio externo. La porción supravaginal es la que también se conoce como cérvix. Siguiente. Cuando hablamos, pues, generalmente de la masa, pues, del útero, pues, está, pues, constituida principalmente por cuatro capas. La primera o serosa es una, o perímetro es una capa que básicamente no va a recubrir completamente al útero, sino porque es dependiente del peritoneo. Y esta, pues, va a recubrir básicamente la cara vesical, la cara, pues, posterior del útero. Y parte de la cara posterior del istmo. La subserosa pues, va a tener una porción de tejido conectivo delgada que sí va a recubrir la gran cantidad del útero. El miometrio pues, es básicamente pues, toda la extensa capa muscular de músculo liso que se subdivide a su vez en tres capas de fibras longitudinales externas, una capa una muscular media circular y una longitudinal pues más profunda. Finalmente, a nivel pues vamos a saber de que pues el útero va a estar recubierto por una capa pues que es el endometrio. Este endometrio a su vez pues tiene dos subcapas, que es una capa basal que no sufre ningún recambio durante el ciclo menstrual y una capa funcional que es la que pues técnicamente tiene un desprendimiento durante cada ciclo. Siguiente. El útero, pues, es una masa, es un órgano, pues, que tiene que estar completamente, pues, fijo en la cavidad, pues, pelviana de la mujer y mantenerse, pues, en posición. Y, básicamente, para lograr esta función, pues, el útero cuenta con seis estructuras que le van a permitir, pues, mantener su posición en la cavidad. La primera, pues, es el peritoneo. El peritoneo, pues, es una estructura que no recubre completamente el útero, va a recubrir, pues, la cara pues vesical y posterior pues del mismo y pero sí va a dar unas dependencias, unas estructuras que son dependientes del peritoneo. El primero pues es que el peritoneo cuando termina su porción más inferior pues va a sufrir un desdoblamiento. Este desdoblamiento pues va a dar dos hojas que técnicamente pues van a formar lo que es el ligamento ancho del útero. Este ligamento ancho del útero pues se va a fijar pues al útero y pues va a fijar el mismo pues a las paredes laterales de la pelvis. El peritoneo pues sencillamente pues va a tener varias dependencias en este aspecto, al igual que el ligamento ancho del útero, ya que pues al ser una hoja que va a dividir pues nos va
Finalmente, pues dividir la pelvis femenina en dos porciones o en dos espacios, pues el uno que es el fondo vesicouterino hacia anterior y un fondo de saco recto uterino hacia posterior. A su vez, pues este ligamento ancho del útero pues va a dar unas dependencias que son el mesometrio, que técnicamente pues es una estructura basal que depende de él basalmente, y lo que va a hacer es recubrir completamente pues esto, el anclaje pues al útero. El mesosalpinx pues va a ser una estructura más superior que lo que hace es recubrir la trompa uterina. Y el mesovario finalmente, siguiendo este orden de ideas, pues va a ser también la dependencia hacia posterior que lo que hace es recubrir el ovario. También hay otras estructuras que son pues dependientes del peritoneo, como el parametrio. El parametrio es una hoja pues de tejido conectivo que pasa en medio de las dos del ligamento ancho del útero. El parametrio pues su principal pues función pues, también va a ser un medio de anclaje para otras estructuras y va también a significar como un punto de recorrido para estructuras importantes como vasos, nervios y pues cadenas linfáticas de este órgano. El paracérvix es la continuación pues del parametrio, con la diferencia pues que está más a nivel del istmo y del cuello, pero técnicamente es la continuación de esta hoja de tejido conectivo dependiente del peritoneo. La segunda estructura del cual depende la fijación del útero es el ligamento redondo. El ligamento redondo pues va a ser una estructura importante porque va a ser la que atraviese el conducto inguinal en el caso de las mujeres. Este ligamento redondo pues técnicamente va a atravesar el parametrio y luego pues el conducto inguinal y va a terminar en el monte del pubis. Esto pues permite que básicamente el útero pues quede fijado pues a la pared abdominal anterior. Es la siguiente estructura, el ligamento pubocervical, pues este se va a extender desde la cara posterior de la sínfisis púbica y se va a anclar a la cara lateral, a la pared lateral del cuello vesical y también el cuello del útero. El ligamento cardinal, o también conocido como ligamento cervical transverso, esta es una estructura pues que técnicamente depende del paracérvix, ya que son unas fibras engrosadas de colágeno, más engrosadas de esta estructura, que van a unir firmemente el istmo y el cuello del útero a la pared de la pelvis. Y el ligamento uterosacro, pues es una condensación de tejido conectivo que se extiende desde el istmo uterino hasta la cara anterior del sacro. Aquí pues la cualidad es que pues este pasa a los lados del fondo del saco recto uterino y pasa pues también bordeando lo que es el recto, hasta finalmente pues anclarse en el sacro. Finalmente pues el suelo de la pelvis pues es el suelo pues va a ser donde repose técnicamente toda esta masa, todo este órgano. El cuerpo pues del útero pues está apoyado sobre la vagina y pues está a su vez sobre el piso. Y él pues entonces es cuando los músculos como músculos como el elevador del ano y músculos del periné pues generalmente pues en la mujer no embarazada pues son una capa muy sólida que permite pues mantener esto en posición y ayudar con el soporte. Y por eso es que pues después del parto estas estructuras también pueden debilitarse y pueden favorecer pues también un prolapso. Siguiente. Siguiendo con la irrigación e inervación del útero, pues tenemos que pues tres principales puntos de nutrición para el útero son las arterias uterinas. Estas arterias uterinas pues van a ser pues ramas directas de la ilíaca interna, de las ilíacas internas, y esta va a ser el principal riego para el útero. Las arterias ováricas, ramas que surgen por debajo de las arterias renales de la aorta abdominal. Y la arteria pues, del ligamento redondo es una rama que también apoya la nutrición del útero, dada desde la rama que es rama de la epigástrica inferior. El drenaje venoso pues ocurre a través de un plexo venoso uterino a nivel de la raíz del ligamento ancho del útero, así que va a estar más que todo pues concentrado a nivel del cuerpo, lateralizado.
Y pues este va a drenar a su vez en las homónimas de las arterias uterinas, la vena uterina, y finalmente en las venas ilíacas internas. La inervación pues es completamente dependiente del sistema nervioso autónomo, por lo tanto pues va a recibir fibras simpáticas y parasimpáticas. Lo simpático va a ser dependiente del plexo hipogástrico y el plexo pélvico, y lo parasimpático de los ramos aferentes del segundo, tercer y cuarto segmento sacro. Y va pues a alcanzar la masa uterina a través de los nervios erigentes y también pues va a ingresar al plexo pélvico. Siguiente. Bueno, siguiendo pues con las estructuras que ligadas al útero, pues tenemos que las trompas uterinas o trompas de Falopio pues van a ser dos estructuras que pues van a tener como primer borde pues el fondo del útero. Y es una estructura que tiene en promedio 10 centímetros de longitud. Consta también de tres secciones, un infundíbulo, una ampolla y un istmo. El infundíbulo pues tiene una característica de poseer pues las fimbrias y también tener un punto de conexión directa con el espacio peritoneal. Este es un orificio abdominal de la trompa uterina que da pues conexión con este segmento abdominal. Generalmente, pues, la trompa pues, va a tener dos medios de fijación. Recordar pues, que la trompa tiene que ser un elemento relativamente móvil para favorecer todo el proceso de movilización del folículo. Y pues para eso pues, cuenta con dos principales medios de fijación. El ligamento ancho del útero, que pues ya les mencioné, pues va a ser la estructura que fíjelo el cuerpo en porción lateral y esto también va a alcanzar a recubrir lo que es esto, la trompa. Y el ligamento infundilo-ovárico, que técnicamente es un ligamento que pues, va a unir el infundíbulo de la trompa y lo va a mantener anclado al ovario. Siguiente. Carla, dame la siguiente, por favor. Entonces, la vascularización, pues, de la trompa, pues, también va a estar principalmente dada por las que les nombré anteriovente, las arterias, la arteria ovárica y las arterias uterinas. Pero específicamente, pues, estas arterias, pues, nos van a dar ramos específicos para las trompas, las ramas tubáricas de estas dos, respectivamente. Recordarles, pues, de que, pues, los vasos y los nervios que van hacia la trompa, pues están recubiertas por la dependencia del peritoneo, que es pues el mesosalpinx, los va a recubrir, y pues su drenaje venoso va a ocurrir a través del plexo del mesosalpinx, que va a estar y que hacia medial, pues va a drenar en la vena uterina y lateralmente en la vena ovárica. La inervación también es dependiente del sistema nervioso autónomo. Y pues lo simpático va a estar dado por ambos de L1 y L2 y por el plexo que van a colindar con el plexo uterovaginal. Y el parasimpático, pues los ramos que van de S2 a S4 a través de los nervios esplácnicos. Siguiente. Finalmente, pues los ovarios, pues son unas estructuras pares que pues funcionan básicamente como glándulas que van a aportar pues en el caso femenino, todas las características femeninas, pues, en cuanto a lo hormonal. Es una estructura que mide aproximadamente 2.5 a 4.5 centímetros de largo y entre medio y 1 centímetro de ancho. Es una estructura, pues, que se describe con dos caras, una lateral y una medial. La lateral que reposa, pues, sobre la pared lateral de la pelvis y la medial que es una pared más relativamente libre. Dos bordes, uno posterior y uno anterior, que también se conoce como mesovárico,
y dos extremidades que van a ser de importancia porque van a ser puntos de inserción de los ligamentos que también aportan sostén, que es la, pues, las dos extremidades, una superior obtuvárica y una inferior uterina. La estructura del ovario en sí, pues, va a contar con una corteza, que es donde vamos a encontrar, pues, diversos folículos en diversos estados de maduración, y una médula interna, que técnicamente es donde vamos a encontrar el componente nutricio del ovario, donde va a llegar, pues, la irrigación para mantener la nutrición de esta estructura. Siguiente. Entonces, los medios de fijación de los ovarios, el más importante, pues, es el ligamento suspensorio del ovario. El ligamento suspensorio, pues, técnicamente coge la extremidad tubaria y va, pues, a anclarse, pues, primero al, va a anclarse, pues, al ligamento ancho del útero, se va a mantener en ese lado, luego va a anclarse a la pared lateral de la pelvis y va a alcanzar también el infundíbulo de la trompa. Y el infundíbulo de la trompa y va a llegar a alcanzar inclusive el saco del útero. El ligamento propio del ovario o el útero ovárico va a ser una estructura que, pues, va, pues, a unir técnicamente el ovario al útero directamente en la porción lateral del cuerpo. El mesosalpinx, pues, si bien no es una estructura directamente de anclaje, al recubrirlo y al ser una estructura que depende del peritoneo, pues le va a aportar, pues, también en el medio de fijación. Y lo mismo con el mesovario. También, pues, al ser esta estructura dependiente del peritoneo, su recubrimiento, pues, da sostén dependiendo de esta capa. La irrigación y la inervación, pues, también de los ramos, pues, de las arterias ováricas, que, pues, viene directamente de la rama de la aorta abdominal, y las ramas ováricas de la arteria uterina. Y el drenaje venoso también se da por el plexo del mesosalpinx hacia medial en la vena uterina y lateralmente en la vena ovárica. Y la inervación, pues, también, al igual que las demás estructuras, por el sistema nervioso autónomo, el plexo ovárico, pues, que es también una dependencia, pues, del plexo aórtico abdominal y el renal. Siguiente. Bueno, continuamos con la pelvis femenina. Siguiente. La pelvis es la región anatómica inferior del tronco. La pelvis es una cavidad en forma de embudo osteomuscular que se estrecha hacia abajo, limitado por el hueso sacro, el coxis y los coxales que forman la cintura pélvica y los músculos de la pared abdominal inferior y del perineo. Limita un espacio llamado la cavidad pélvica, en donde se encuentran órganos importantes, entre ellos los del aparato reproductor femenino. Siguiente. Topográficamente, la... Carla, la siguiente. Topográficamente, la pelvis se divide en dos regiones. La pelvis mayor, que también se puede llamar pelvis falsa, y la pelvis menor o pelvis verdadera. La pelvis mayor, con sus paredes ensanchadas, es solidaria hacia adelante con la región abdominal inferior, las fosas ilíacas e hipogastrio, y contiene partes de vísceras abdominales. La pelvis menor, la parte más estrecha del embudo, contiene la vejiga urinaria, los órganos genitales y parte terminal del tubo digestivo, lo que es el recto y el ano. Encontramos a su vez unos estrechos que, como lo son el estrecho superior, en el cual es un orificio de entrada a la pelvis desde el abdomen, el estrecho medio, que es un orificio imaginario que ocupa la excavación pélvica de gran importancia en obstetricia, pues en este punto la pelvis femenina suele presentar una marcada reducción del diámetro, y el estrecho inferior, la cual... tiene una forma romboidea debido a que los puntos de referencia lateral de las tuberosidades isquiáticas están a una mayor altura que el plano anterior-posterior, formando así dos triángulos imaginarios, uno anterior y otro posterior. Siguiente. En la pelvis ósea encontramos en la cara posterior el sacro y el coxis. En la cara lateral y anterior encontramos los huesos ilíacos y promotorio del sacro, y en la parte superior posterior
la cresta del sacro, la cresta sacra media y el hiato sacro. Siguiente. En los ligamentos de la pelvis son las principales estructuras de estabilización del plano posterior en el anillo pélvico, es decir, la banda de tensión posterior de la pelvis. Se incluye el ligamento iliolumbar y los ligamentos sacroiliaco posterior y sacroiliacos mayores, que es el sacrotuberosos, y menores, el sacroespinoso. Siguiente. En los músculos de la pelvis es una región anatómica que está limitada por los siguientes músculos. Lateralmente, por los músculos de la pared posterior y los músculos de la pared lateral. Los músculos de la pared posterior, encontramos los músculos, el músculo piramidal o piriforme. Los músculos de las paredes laterales, encontramos el obturador interno. E inferiormente está limitado por el suelo de la pelvis. En esta imagen podemos encontrar los músculos obturador interno, el piramidal de la pelvis, los músculos elevadores del ano, el puborrectal, pubocoxigio y iliococcigio, también el isquiococcigio y el coccigio. Siguiente. En la irrigación de la pelvis encontramos la arteria ilíaca común, la cual se divide a nivel de L4. La arteria ilíaca externa, que sale de la pelvis por debajo del ligamento inguinal y se convierte en arteria femoral cerca de su salida. También la arteria epigástrica inferior, la arteria ilíaca circunfleja profunda. Siguiente. En la ilíaca interna, suple estructuras somáticas y viscerales, se dividen en dos ramas: el tronco po posterior, que es somático, y el tronco anterior, que es somático y visceral. En el tronco posterior encontramos la arteria iliolumbar, que es rama lumbar y nutre al psoas y al cuadrado lumbar. En la rama ilíaca, el músculo ilíaco, el cual es susceptible de desgarros en fracturas pélvicas. La arteria sacra lateral, que suple la región del sacro. La arteria glútea superior, la cual es la rama más grande de la arteria ilíaca interna, suple los músculos glúteos y parte de la circulación de la articulación de la cadera. En el tronco anterior encontramos la arteria glútea inferior, que suple a los músculos coccigios, piriforme y el elevador del ano. Al salir de la pelvis suple al músculo glúteo máximo, rotador lateral y la articulación de la cadera. La arteria uterina pasa por arriba de los uretes a nivel de los ligamentos cardinales, suple ramas a las trompas y se anastomosa con la distribución de las arterias ováricas. La arteria pudenda interna suple estructuras somáticas del perineo. La arteria vaginal, ramas ocasionales, suple principal y proviene de la arteria uterina. Mantiene el lumen por una pequeña distancia y da una o dos ramas a la vejiga. La arteria vesical superior suple pequeñas ramas a la porción superior de la vejiga urinaria, a la vejiga urinaria. La arteria vesical media, al fondo vesical, y la arteria obturadora suple estructuras somáticas en la cara anteromedial del músculo, a su vez los músculos aductores y el ligamento teres. La arteria rectal media suple al recto, se anastomosa con la arteria mesentérica inferior y con la arteria pudenda interna. Y por último, la arteria vesical inferior suple al cuello de la vejiga. Siguiente. En la inervación de la cavidad pélvica depende de dos componentes del sistema nervioso autónomo: el sistema nervioso autónomo simpático y el parasimpático. Entonces encontramos en la cavidad simpática lumbar y la cadena simpática sacra o pelviliana. También encontramos los plexos periarteriales de las arterias rectal superior, ovárica y ilíaca interna, los cuales
Son vías menores por donde entran fibras simpáticas en la pelvis. Su función principal es vasomotora sobre las arterias a las cuales acompaña. Los plexos hipogástricos destacan los plexos hipogástricos superior y los plexos hipogástricos inferiores, derechos e izquierdos, que explicaré a continuación. En la inervación de la cavidad pélvica, En la inervación de la cavidad pélvica están involucrados los nervios esplánicos abdominal pélvicos, así como los nervios esplánicos pelvianos o sacros. Estos últimos contienen fibras parasimpáticas presinápticas derivadas de los segmentos S2 al S4 de la médula espinal que contribuyen el flujo de la salida del sacro, del sistema nervioso autónomo parasimpático. Ahora sí, siguiente. Como estaba comentando, esta es una tabla de los plexos hipogástricos. Entonces, el plexo hipogástrico superior tiene un subplexo que son los nervios hipogástricos que se distribuyen a las vísceras pélvicas. Y el plexo hipogástrico inferior, encontramos un ganglio que es el ganglio pélvicos, que tiene unos subplexos que son plexos rectales inferior y medio, que se distribuyen al recto, medio e inferior. El plexo deferencial, que se distribuye al conducto deferente y al epidídimo. El plexo uterovaginal, que va para el útero, trompas uterinas, vagina y ovarios. El plexo vesical para el conducto deferente y el plexo uretral para la uretra. Siguiente. Y para finalizar con la clasificación de biotipológica, en 1933, Caldwell y Molloy, en la revista americana de ginecología y obstetricia, mencionan el primero de varios artículos relacionados con las variantes anatómicas de la pelvis femenina, llegando a la conclusión que hay cuatro tipos básicos. Encontramos el primer tipo, que es el ginecoide, que la morfología de la pelvis ginecoide es la más adecuada para la evolución espontánea del parto vaginal. La presentación se induce en la pelvis haciendo coincidir la sutura sagital con el diámetro transverso o con uno de los diámetros oblicuos del estrecho superior. La pelvis ginecoide se caracteriza por un diámetro anteroposterior similar al transverso, un sacro en posición normal con cara anterior cóncava, un paredes laterales rectas o paralelas, un ángulo subpúbico abierto y estrecho superior de forma redondeada o ovalada. La variante androide es una pelvis que recuerda a la masculina y se caracteriza por un diámetro anteroposterior algo menor que el transverso, un sacro inclinado hacia adelante, paredes laterales convergentes, espinas ciáticas muy prominentes, el ángulo subpúbico cerrado, el estrecho superior tiene forma triangular con base posterior. En la antropoide encontramos un diámetro anteroposterior mayor que el transverso, un sacro largo y recto dirigido hacia atrás, paredes laterales algo convergentes, espinas ciáticas poco prominentes y un ángulo subpúbico algo estrecho. Y por último, el platipeloide, que encontramos un diámetro anteroposterior menor que el transverso, un sacro corto y dirigido hacia atrás, paredes laterales rectas, espinas ciáticas prominentes, un ángulo subpúbico abierto y el estrecho superior tiene una forma ovalada con predominio transversal. Siguiente. Comentarios de la clase de la exposición. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Doctor, yo sí tengo una sobre eso último que habló mi compañero. ¿Cómo reconocemos nosotros en el examen? ¿Cómo reconocemos nosotros en el examen físico el tipo de pelvis que tiene la mujer? He escuchado que por través de la espalda, a través de
verla caminar? ¿Cómo así? No, Brian, lo escuché muy entrecortado y no le entendí la pregunta. Doctor, ¿cómo hago yo para reconocer en el examen físico el tipo de pelvis que tiene la mujer? Mire esto, Brian, primero que todo, las pelvis en un porcentaje bastante alto nunca... entre la diferente clasificación que habló ahorita su compañero. Puede ser, por ejemplo, una pelvis ginecoide con tendencia androide, o puede ser una pelvis antropoide con tendencia ginecoide, etcétera. O sea, encontrar pelvis puras es muy raro. Lo que se encuentra generalmente, casi en un 80%, son las pelvis mixtas. Clínicamente, ¿cómo me puedo ayudar yo para hacer la diferenciación de si es una pelvis? Generalmente lo que le interesa a uno es, en la paciente que va a tener parto, es valorar si esa pelvis es una pelvis adecuada o si es una pelvis estrecha para darle un parto vaginal. Entonces lo que hace uno es hacer la valoración, lo que llamamos la pelvimetría interna. Entonces la idea es enguantarse los dedos, ya los dedos enguantados, entonces uno hace el tacto vaginal. Al introducir el dedo, como una cosa práctica, yo introduzco mis dos dedos en la vagina, yo no debo tocar la sínfisis pubiana, o sea, no debo tocar el pubis. Si yo toco el pubis, ya empiezo a tener una sospecha que de pronto puede haber algún problema a nivel del ángulo subpúbico. Ese ángulo subpúbico que mide más o menos 100, entonces puede estar esto disminuido. Puede tener, por ejemplo, una forma triangular, entonces ya ahí me estoy orientando de que posiblemente esa pelvis, si tiene esa forma triangular el pubis, puede ser una pelvis andrógina, o sea, una pelvis masculina. Si yo ese pubis con el tacto lo veo que es como muy plano, entonces me estoy orientando a que de pronto esa va a ser una pelvis platipeloide, o sea, son sospechas, más no confirmatorias. Después yo sigo introduciendo mis dedos y voy mis dedos a tratar de tocar el promontorio. Si yo toco el promontorio, que no debo tocarlo normalmente, ya estoy sospechando que hay un problema del conjugado diagonal, o sea, hay un problema en la pelvis superior. Y sospecho hay alguna alteración a nivel de... Entonces, en la práctica, si yo... Lo normal es que yo no toque el promontorio cuando hago la valoración de la pelvis. Cuando yo introduzco mis dedos tratando de tocar el promontorio, no debo tocarlo. Si yo lo toco, ya empiezan a sospechar que de pronto hay un problema en la pelvis superior. Me puedo venir y entonces hacia la cara posterior yo trato de tocar la concavidad del sacro. Si yo veo que ese sacro, si toco ese sacro muy echado hacia adelante, o sea, se pierde la concavidad posterior, si no es un sacro echado hacia adelante, entonces sospecho que eso es una pelvis que podría ser un componente de una pelvis andrógina, o sea, una pelvis recta. O todo lo contrario, si yo ese sacro lo toco muy echado hacia atrás, o sea, se aumenta la concavidad, estoy pensando en una pelvis oblongada, o sea, una pelvis que es de tendencia antropoide, que el diámetro anteroposterior es mucho mayor que el diámetro transverso. Y el otro parámetro muy importante es tocar las espinas. Si yo introduzco mis dedos en la vagina, abro mis dedos como en un compás y toco las espinas ciáticas, que miden más o menos de 10 a 11 centímetros de diámetro, estoy sospechando que hay un problema a nivel de la pelvis media. O sea, el cuento termina en que uno puede valorar la capacidad de la pélvica básicamente con tres diámetros. Un diámetro que es el conjugado diagonal, que es el estrecho superior. Un diámetro que es el diámetro interciático, o sea, en las espinas ciáticas. Y un diámetro que es el bisquiático. Con esos tres diámetros valorados con la pelvimetría interna, yo puedo hablar de la capacidad pélvica. Puedo decir si realmente esa pelvis es una pelvis adecuada o no es adecuada. Gracias, doctor. Es una pelvis estrecha. La única forma de hacerlo es dándole trabajo de parto a la paciente. Es decir, dar una prueba de trabajo de parto a la paciente. Porque hemos visto que de pronto uno subjetivamente dice, uy, esta señora tiene una estrechez pélvica. Le da trabajo de parto y el parto es un parto que termina normal.
Entonces la idea es que hay unas valoraciones que son muy sospechosas, que de pronto hay algún problema a nivel de la pelvis, que nos pueden indicar que esa pelvis es estrecha y que el parto no puede ser normal. En conclusión, la pelvis no es hoy en día tan importante para hacer el diagnóstico de si el parto va a ser normal o va a ser por cesárea. Hay otras variantes como las contracciones, como el descenso de la cabeza, etcétera, que se nos indica si realmente hay alguna normalidad pélvica o hay alguna normalidad en la paciente, en sus componentes, para decir que el parto no puede ser vaginal, sino puede ser un parto, tiene que ser un parto abdominal. O sea, la idea es que uno tiene que tener en la cabeza cuando uno va a decir va a ser normal o va a ser por cesárea, tres cositas importantes, son las famosas 3P. El power, que es la fuerza, que es la contracción uterina, la otra P, que es el pasajero, cómo está el feto, y la otra P, que es la pelvis. Eso nos da una orientación para decir si realmente la paciente va a tener el parto normal o va a ser por vía alta. ¿Alguna otra pregunta? Es muy importante esto. Estas clases generalmente son muy ladrilludas, ¿no? Porque es eso. Va a quedar muy poco, pero lo importante es como tener claro lo que es la anatomía topográfica. ¿Por qué? Porque esa anatomía topográfica es la que nos va a ayudar a nosotros, sobre todo en la parte quirúrgica, por dónde puedo entrar sin dañar las estructuras como los nervios, como las arterias, como las venas, etcétera. O sea, ¿qué tipo de incisión puedo hacer yo para entrar al abdomen? Sobre todo a la pelvis, a la parte ginecológica, que es la que manejamos nosotros. Es muy importante es la topografía, dónde van los vasos, en el abdomen, por ejemplo, el recto anterior, por dónde va la epigástrica superficial, la epigástrica profunda, porque eso si yo voy a hacer una laparoscopia, cuando yo haga la punción, si yo anatómicamente no tengo esos puntos de reparo, pues me voy a tirar la epigástrica, voy a hacer un hematoma y se me va a complicar la cirugía. Y lo mismo con el recto, con el resto de procedimientos quirúrgicos que nosotros vamos a hacer, la misma cesárea, etcétera, pues, importante. Presión de los músculos para no ir a tratar de pues, no dañar ningún tipo de estos componentes de la. Lo otro a tener en cuenta también es la topografía en el sentido de las divisiones que hay anatómicas topográficas, que según la escuela, no recuerdo si es la americana o europea, la divide en cuatro partes y la otra la divide en nueve. O sea, el abdomen superior, el abdomen inferior, el abdomen lateral, y la otra es el de los nueve compartimentos. Entonces es muy importante tener claro esa anatomía topográfica y tener claro qué hay debajo de cada compartimento, ¿no? Dónde anda el ovario, dónde anda el útero, etcétera. Importantísimo también la inervación, porque ahí nos va a clasificar, por ejemplo, o clarificar una sospecha de un diagnóstico. La paciente que se queja de que tiene dolor en el sacro, entonces uno tiene que saber si ese dolor realmente es ginecológico, de qué órgano es. Entonces tenemos que devolvernos a lo que hablaron sus compañeros de la inervación, por ejemplo, del útero. ¿Dónde, por quién está inervado el útero? ¿De dónde vienen las fibras esas? Entonces yo puedo decir hacia dónde se va a irrigar el dolor y puedo orientar si el diagnóstico del dolor de esa señora es por un problema inflamatorio del cuello, del útero, del ovario, etc. Entonces es muy importante tener muy claro eso. Importante la vascularización, la irrigación, etcétera, para uno ayudarse mucho en lo que va a ser el diagnóstico de alguna enfermedad que pueda tener la señora que nos consulta. ¿Algo más? Bueno, muy bien. Entonces, nos vemos mañana. Hasta luego, pues. Hasta luego, doctor. Mira.